Hola, buenas tardes. Mi nombre es Agustín Capandegui. Soy el responsable de alumni de EAE y OBS. Les doy la bienvenida a una nueva web conference sobre nuevas tendencias e innovación. Como sabrán, un ciclo mensual que busca presentar eh, cada vez eh, las últimas novedades en todo lo que sea innovación y eh, estrategias de gestión eh, nuevas que se encuentran en el mercado. El objetivo de la sesión de hoy que hemos llamado el Deep Content en Estrategias SEO eh, tiene eh, como meta, como fin, analizar cómo eh, el desarrollo estratégico de contenidos puede potenciar el posicionamiento en buscadores. ¿Por qué hablamos de Deep Content? Bueno, básicamente porque, para que se den una idea, Google eh, recibe aproximadamente por día... Mil eh, millones de consultas diarias. Según el último informe de Nielsen, el 74% de los internautas eh, hacen algún tipo de búsqueda eh, antes de realizar algún tipo de compra. Eh, esto, lógicamente, ¿en qué impacta? Bueno, si un sitio web no desarrolla eh, de manera estratégica sus contenidos para poder posicionarlos correctamente... Eh, lógicamente eso va a impactar negativamente en el tráfico y por consiguiente también va a impactar en una parte considerable de, de su negocio. Entonces, eh, el objetivo justamente, como les decía antes de la sesión de hoy, es trabajar en cómo aprender a escribir eh, para Google y para los usuarios, eh, cuáles son los elementos más importantes al momento de posicionar un artículo en Google, eh, cómo generar enlaces naturales mediante contenidos. Eh, cómo promocionar, por sobre todas las cosas, eh, los contenidos con un mayor impacto SEO. Para eso nos acompaña eh, Pau Jambifeliu. Él es consultor en, en marketing digital, está especializado en marketing de contenidos y en SEO. Eh, es también Pau eh, profesor de EAE y tiene un blog que es TiempoDenegocios.com. Antes de darle la palabra a Pau, eh, los quiero invitar a que participen de esta sesión, eh, planteen sus dudas y sus consultas a través de Twitter utilizando el hashtag OBSContent. Les repito, entonces es hashtag OBSContent. Y sin más, le doy la palabra a Pau. Muchas gracias por estar aquí. No, muchas gracias a vosotros. Eh, espero que podamos compartir una hora de, de contenidos, sobre todo que sea de provechoso y que podamos eh, bueno, sacar algunas conclusiones, algunas claves sobre sobre el tema. Ya sin más eh, bueno, pues eh, entraremos un poco en la parte de ya de, de, de contenido. Eh, hoy hablaremos ya bastantes temas de, de SEO. Eh, y bueno, para el tema del SEO, pues lo primero que hay que pensar es un poco para quién para quién vamos a optimizar o para quién vamos a, a trabajar. ¿no? En este caso, si nos ubicamos en el, lo que es el mercado, el mercado español. Pues eh, obviamente estaríamos eh, hablando que principalmente estamos hablando de, de, de Google, porque si vemos en el, en el gráfico de la propia eh, diapositiva, nos encontramos que a día de hoy eh, pues Google amasa el 95% de, del mercado de, de búsquedas en España. ¿no? Esto ya me voy a centrar bastante en, eh, por aquí, más que nada para poner un poco el contexto de lo que íbamos uh -huh. a trabajar en cuanto a Google. Lo que pasa es pues, que, bueno, que simplemente anotar que en otros países, como podría ser Estados Unidos, por ejemplo, pues no, no nos encontramos el mismo mapa. ¿no? Eh, nos podríamos encontrar, por ejemplo, el buscador Yahoo eh, tiene aproximadamente un 20-25% del mercado de búsquedas, con lo cual en otros países la diapositiva eh, puede cambiar. Pero, bueno, como estamos eh, bueno, nos vamos a ubicar un poco en el mercado español, pues simplemente anotar que ese 95% hace que prácticamente solo tengamos un foco de atención, que sea en este caso el, el, propio, el propio Google. Como ya sabréis, algunos eh, vemos en la, en la diapositiva que salen varios eh, animalitos, ¿no? por decirlo de alguna forma. Eh, Estas son lo, las últimas actualizaciones de, de algoritmo de, del propio Google. Eh, bueno, tenemos eh, por un lado el, el penguin, luego teníamos el hummingbird, luego teníamos el, el panda. ¿no? Y esto quiere decir que Google a lo largo de los años se ha dado cuenta o bueno, ha querido evolucionar un poco hacia buscar que los propios resultados de búsqueda se den de una forma mucho más natural. Eh, hasta hace unos años eh, nos encontrábamos que el SEO, yo creo que hace, pues, sobre todo hace tres años que cambió mucho la cosa, pero a, unos años atrás estábamos hablando de que el SEO era algo mucho más informático, por decir de alguna forma. Eh, estábamos pues, con situaciones de muchas granjas de enlaces, eh, mucha gente que sobreoptimizaba palabras clave en los, en los contenidos. Y entonces nos encontrábamos pues que bueno que toda la parte de SEO eh, era mucho más artificial y al final se ubicaban en primeras posiciones no que tuviera los mejores contenidos, sino simplemente que no hubiera optimizado de forma informática toda la parte, toda la parte de SEO. Eso Google eh, lo cambió, cambió totalmente su visión, principalmente cuando salió la parte de Penguin que afectó mucho sobre la, sobre la parte de link building, todo, todo lo que es la parte de, de enlaces. Y después en la parte de Hammingberg eh, nos quedó una gran conclusión. Y es que a día de hoy, si queremos hablar de SEO y queremos hablar de SEO de una forma mucho más natural, eh, tenemos que hablar de, de contenidos. Tenemos que hablar que la calidad de los contenidos es un elemento irrenunciable. Es uno de los elementos que va, que va a marcar el punto de diferencia entre aquellas webs que quieran estar en posiciones de, de privilegio eh, para Google. Y bueno, pues todo este tema del de link building sobre utilización de palabras clave son los dos primeros mensajes que os puedo dar en cuanto a lo que es el SEO eh, actual. Si nos vamos un poco a un gráfico, este es un formato infográfico de lo que era el, el, el Panda 4.0, 4 es la, último, la última actualización que ha salido de, del propio Google, vemos que hay algunas conclusiones que estaría bien remarcar. Punto número uno, lo marca lo primero, lo más importante, ya me repito con esto, pero es muy importante, es el contenido de calidad. Eh, luego hay, otro, hay otra parte que también eh, hay que anotar, que todo lo que es la parte de SEO on page. Eh, cuando hablamos de SEO tenemos la parte de SEO on page y SEO off page. El SEO on page es la parte de SEO que hacemos en la propia página web, en, en la propia optimización de, de la página web que queremos posicionar. Y el SEO off page estamos hablando de lo que hacemos fuera de la página web para posicionar esos contenidos y esa página web. Cuando hablamos de off page, la mayoría de veces hablamos sobre todo de, de estrategias de, de link building. Eh, sobre todo, bueno, otras conclusiones también a notar serían la parte de, de marcadores sociales. El SEO es otra de las grandes conclusiones, se ha vuelto eh, mucho más social. Eh, la parte de redes sociales influye. Sí que es verdad que Google a veces se eh, juega al despiste, no lo dice en sus vídeos. Eh, hay veces que lo comenta no lo comenta como que habían veces como que Facebook y Twitter no estaban dentro del algoritmo del propio Google pero sí que es verdad que bueno todo lo que son marcadores sociales a día de hoy nos da a entender que cuando un contenido se comparte muchas veces es un indicador de, de que ese contenido es bueno con lo cual eh, la gran obsesión de Google ahora mismo es posicionar aquellos contenidos que realmente eh, solucionan la inquietud o consulta que tiene la persona cuando va a con, eh, consultar esos contenidos en, en Google. Es la gran obsesión que tiene Google. ser relevante. Cuando alguien hace una búsqueda en Google que se encuentre con un resultado que realmente era la información que quería, que quería encontrar. Eh, por otro lado, <coughs> tenemos también la parte de la reputación de los propios autores que producen eh, los contenidos. Este es otro elemento que también se tiene, se tiene en cuenta a día de hoy. Eh, luego también otro, otro tema también relevante sería toda la parte que es la, la longitud eh, de los contenidos. Estaríamos hablando que eh, ahora mismo pues habían contenidos que antes de 300, 400 palabras se posicionaban muy bien para Google, pero ahora mismo tenemos que ir un paso más allá. Tenemos que ir a buscar eh, contenidos que sean más extensos eh, que sean tratados en mucha más profundidad. Porque Google ya no quiere resultados en sus búsquedas de información superficial, sino lo que quiere es contenido de valor, contenido que aporte realmente lo que el usuario quería. Y en este caso, pues haciéndolo corto, muchas veces es, es poco probable que lo, podamos, que lo podamos conseguir. Y luego, ya por otro lado, pues eh, bueno, la frecuencia de publicación y luego pues, eh, todos los temas de comunidad social marcado eh, en toda la parte de marcadores sociales, pues también también sería importante. Todo esto, como vemos, lo estamos trasladando mucho al que el contenido es el rey. El contenido a día de hoy es lo que marca la diferencia y es lo que vamos a tratar en, en los siguientes minutos. Bueno, esto es un poco mmm, también a repetir un poco lo que veníamos anotando, pero sobre todo la parte de, de social media eh, a día de hoy, pues el SEO cada vez es más social y cada vez recaen más cosas de SEO eh, sobre el Community Manager. Eh, nos podemos encontrar que una persona que está gestionando las redes sociales de una empresa, pues a día de hoy. Tiene cosas que hacer a favor de esa empresa para, para el tema de SEO. <laughs> eh, pues en primer lugar, sería la, la optimización de los propios eh, perfiles eh, de redes sociales. Eh, estaríamos hablando que en los, en los propios perfiles de las redes sociales nos podemos encontrar. Eh, pues que bueno, si hemos hecho una estrategia de palabras clave, que ahora explicaremos cómo hacerla pues la tenemos que plasmar también en los perfiles sociales, en, la, en las descripciones de los perfiles, eh, sobre todo en los enlaces que apunten a la, a la propia página web y en fin, pues eh, y luego difusionar ciertos contenidos en redes sociales que puedan tener importancia para SEO, pues también va a ser va a ser <coughs> clave. Eh, discúlpame hoy por el tema de la voz, pero justo estoy saliendo de un de poco. proceso <laughs> proceso gripal y es posible que hoy la, la voz me cueste un poco, pero bueno intentaremos salir con, con elegancia de ello. <laughs> luego aquí tenemos un, algunos de los factores en, en temas de posicionamiento para el 2015 eh, a comentar, muy importantes. Eh, algunos ya los hemos visto para temas de, de, de contenido, pero luego, por otro lado, si vemos en la parte superior derecha, eh, podemos encontrar eh, sobre todo la parte de la parte de Google ⁇ Es uno de los temas que hay que tener en cuenta, es la red social de la Casa de Google. Y en este caso, pues, eh, pues bueno, hay que tenerlo en cuenta. Es un tema que generar eh, reseñas en la parte de Google eh, tener toda la parte de geolocalización, tener toda la parte de autoridad de página en, en Google va a ser un tema importante. Luego vamos a tener toda la parte de, de, la, de la propia página web. Eh, luego tenemos la parte de de analítica, en que vamos a tener eh, pues bueno algunos temas que antes no se tenían tan en cuenta pero que ahora va, vamos a tener que tenerlo en cuenta como puede ser eh, la parte de el porcentaje de reboto en en analítica como puede ser eh, la parte de duración de la visita o la parte de tráfico la parte de CTR la parte de CTR es la parte de <coughs> la, la parte eh, en que tenemos eh, el ratio de impresiones versus eh, clics eh, en este caso, pues, eh, cuando nos encontramos un contenido en Google que se clica muchas más veces que otro, pues esto también a Google le indica que ese resultado es, es relevante. ¿no? Y entonces, pues, en esto pues, nos encontramos que, que también es importante tenerlo, tenerlo en cuenta. Y luego, por otro lado, eh, tenemos la parte de, de enlaces, en que sobre todo pues, tenemos que buscar una parte de enlaces que sean eh, naturales. Que sean una parte, pues que bueno, que sean eh, do follow, en este caso que transmitan eh, posicionamiento. <coughs> y luego la parte de bueno, y la parte de social media de los propios perfiles que también apunten a, a esta página desde los desde las redes sociales también va a ser eh, importante. Bien <coughs> eh, bueno, metidos ya en la parte de, de estrategia de, del marketing de, de contenidos, eh, en este caso, pues, eh, pues bueno, hay que tener en cuenta que cuando vamos a tratar una parte de, de marketing de contenidos, eh, hay que empezar a pensar que lo primero que tenemos que hacer es fijar eh, una, una estrategia. En este caso, eh, tenemos que fijar eh, lo que son los objetivos, eh, tenemos que tratarlos. <coughs> Perdón, disculpad, es que se me está se me está yendo la voz. Tranquilo. Eh, no sé si se me escucha bien, se me oye bien. Eh, sí. Vale, Quizá la, la voz un poco más ronca, pero vale. Vale, pues sigo. Eh, en este caso, eh, cuando estamos tratando la estrategia de, del marketing de contenidos, pues hay que pensar un poco en la, la estrategia que vamos a, a tener en cuenta. Eh, cuando tenemos en cuenta el tema de la estrategia, pues eh, primero hay que pensar, eh, vamos a hacer dos análisis, es uno del, el del, del histórico propio nuestro de la página web y luego por otro lado vamos a intentar... Eh, bueno, hacer un, una tarea de búsqueda en la parte de la competencia, que vamos a intentar pues, eh, tener en cuenta algunos factores, para tener en cuenta algunos temas, para saber qué tipo de contenidos tenemos que crear y qué tipo de contenidos tenemos que difusionar eh, para tener en cuenta esto. Y luego pues, bueno, pues simplemente pues, tenemos que tener en cuenta los objetivos, los KPIs, eh, los canales y los recursos que vamos a tener en cuenta para, para la promoción de, lo, de los contenidos. Bien, para, <coughs> perdón, eh, para el tema del, del, de los contenidos, de la parte de SEO, el primer mensaje que os quiero lanzar es que eh, hay que tener en cuenta que tenemos que escribir eh, tanto para el usuario como para la propia máquina, ¿no? eh, para el propio Google. Tenemos que encontrar una parte que tiene que ser una parte de equilibrio entre el propio usuario y el propio Google. ¿no? En este caso, eh, tenemos que, que encontrar ese equilibrio eh, buscando eh, contenidos que sean de valor, que, que puedan tener interés para los propios usuarios y luego tenemos que optimizar esos contenidos <coughs> para que posicionen eh, bien en Google. ¿no? Eh, lo primero que podemos hacer, <coughs> perdón, lo primero que deberíamos hacer para, para pensando en los propios usuarios es eh, empezar a medir eh, cuáles son los contenidos que más relevancia tienen eh, cuando lo estamos difusionando. ¿no? Lo primero que podríamos hacer eh, sería estudiar el, el propio histórico nuestro y en este caso eh, podríamos utilizar eh, acortadores, que en este caso tenemos el programa de bitly.com, que funciona de forma, de forma muy sencilla, lo único que hay que hacer es, eh, pues bueno, hay que introducir, <coughs> perdón, las URLs. Eh, las URLs que queremos eh, darle difusión en redes sociales, lo único que vamos a tener que hacer es introducir la URL en ese programa para que nos dé una URL eh, optimizada <coughs> perdón, para, para medirla y luego eh, pues simplemente meterla en el propio programa para que luego nos dé unas estadísticas y podamos ver eh, cuántas veces pues, eh, se nos ha compartido el propio contenido y cuántos clics ha recibido eh, ese enlace en concreto. Esto por un lado. Eh, luego tenemos otra, otra herramienta muy valiosa, eh, en este caso para todo el tema de marketing de contenidos, eh, que tenemos la parte de Boot Sumo. Eh, es una herramienta que yo la recomiendo mucho para, para cualquier empresa que se tome muy en serio la parte de, de marketing de contenidos. Más que nada porque cuando entremos en esta herramienta tiene una parte gratuita, pero luego tenemos una parte eh, que es de pago. Eh, perdón, un momento. Vale. En, la parte, en la parte gratuita al principio pues vamos a poder ver un pequeño ranking de los contenidos eh, que más éxito han tenido eh, para compartirse en redes sociales. Eh, aquí en la propia diapositiva tenemos algunos ejemplos, pero simplemente pues vamos a poder ver eh, de una página web cuáles han sido los artículos que más shares han tenido en Facebook, eh, más shares han tenido en LinkedIn, cuántas veces han compartido en, en Twitter o en Pinterest o en Google ⁇ por ejemplo. Y eso nos da una primera pista para eh, saber <coughs> exactamente cómo lo, eh, cuáles son los contenidos que más interesan. Y entonces ya cuando estamos pensando en la parte del, del usuario, eh, pues es algo que podemos tener eh, muy en cuenta. Luego, por otro lado, en la propia, en la propia herramienta eh, tenemos la posibilidad de, de poder localizar eh, influencers, que son la parte de localizar influyentes en la, en la red. Que nos permitan eh, difusionar mucho más eh, los contenidos. Bueno, eh, no bueno, sé si es queréis recordar un momento la, la el sí, claro. tema de las preguntas. Les recordamos entonces, si le quieren hacer un, una pregunta, una consulta a Pau, pueden escribir vía Twitter utilizando el hashtag OBSContent. ¿sí? Esperamos sus comentarios. La idea es que los vayamos compartiendo a medida que va avanzando. La, ...la sesión... ...en ese sentido, si llegan a tener alguna... ...duda o consulta en relación a estos temas... ...que justamente Pau está tratando... ...la idea es que la compartan... ...y que la podamos trabajar en tiempo real. Vale. Bueno, es perfecto así. Eh, si no, se, <laughs> se me va yendo la voz por momentos... ...y cada, cada vez más... Eh, a me da tiempo de con un caramelo... ...a ver si recupero un poquito de, un poquito de voz. Eh, a ver, por otro lado... Eh, ...teníamos la parte de... Eh, ...encontrar... Eh, lo que son las métricas de calidad relacionadas con el contenido en, en Google Analytics. Eh, todos estos temas también tienen mucha relevancia porque podemos atraer eh, mucho tráfico a un contenido y que al final ese contenido no acabe de ser de calidad. Esto Google muchas veces eh, cómo lo ve, pues eh, es sencillo. Eh, podemos verlo eh, viendo el promedio de tiempo que pasa la gente en esa página y luego lo podemos ver también en el propio el, el porcentaje de rebote. De, de ese propio contenido. Estas son pistas que también recoge Google para saber <coughs> si ese contenido eh, es de calidad o no. Eh, y entonces esto también lo tiene en cuenta y es, eh, es importante ver qué contenidos eh, recogen más promedio y menor porcentaje de rebote para que nosotros al final podamos ver qué contenidos debemos de producir. Ahora mismo estamos pensando en la parte del usuario, pues en la parte del usuario y tener en cuenta estas eh, métricas. Eh, cuando vamos a empezar a pensar en la parte de, de la máquina, lo que es el propio, el propio Google, lo primero que hay que hacer ante todo es hacer una, un, un estudio de palabras clave. Eh, tenemos que tener en cuenta cuáles son las palabras importantes que la gente está buscando, lo que ahora mismo es relevante y de qué debemos escribir para que tenga impacto en el propio Google y podamos obtener el tráfico el tráfico deseado. En este caso, lo primero lo primero que podemos hacer eh, yo muchas veces cuando hago estudios de palabras clave <coughs> muchas veces pues lo hago en un formato en un formato Excel en que me pongo las estadísticas que a mí me interesan y luego pues saco las conclusiones eh, al respecto. ¿no? Eh, lo primero <coughs> sería hacer un eh, ir a Google y sacar eh, lo que es el propio el autocompletado de las palabras y las búsquedas relacionadas eh, en el propio en el propio Google. Nosotros cuando escribimos una, una palabra en el propio Google eh, antes de acabar la propia búsqueda, ya estamos viendo un poco qué opciones nos da y qué es lo que más eh, va buscando los usuarios en, en el propio Google. Lo tenemos en la parte de arriba y luego en la parte de, de abajo eh, tenemos la parte de búsquedas relacionadas eh, en que también nos da algunas pistas más. Eh, ahí podemos encontrar las primeras pistas para saber qué palabras clave escoger para llevar a cabo esta estrategia de palabras clave. Eh, un poco las, los cuatro puntos que yo suelo mirar para hacer una, una estrategia de palabras clave. En primer lugar es, primero sacar un listado de palabras clave de candidatos o candidatas para ver qué palabras clave yo puedo acabar seleccionando para luego trabajarlas. Luego tenemos que ver un poco el número de búsquedas mensuales, por ejemplo, que recibe eh, cada palabra clave eh, en el propio Google. Luego tenemos que ver también... <coughs> el número de resultados indexados eh, que tenemos en el propio Google. Cuando me refiero al número de resultados indexados es el número de páginas que conllevan esa palabra clave y eso lo sacamos para ver un poco el índice de, de competencia que tenemos en, en, el propio, en el propio buscador. Y luego, por otro lado, el ranking actual que tenemos para, para esa palabra clave. Eso también nos dará una idea de que si estamos tratando alguna palabra clave que ya estamos cerca de llegar al top 10 de Google, pues entonces pues seguramente apretra, apretaremos mucho más para, para esa palabra clave. Pues bien, luego lo primero, lo primero que vamos a hacer para, para destinar, bueno, para sacar esa primera, un primer listado es lo primero, el autocompletado de Google. Eh, luego tenemos la herramienta de Google que es el Keyword Tool. Esta herramienta la podemos eh, sacar necesitamos una cuenta en google adwords eh, una vez tengamos la, la cuenta google adwords creada tenemos en la parte de arriba una pestaña de poner herramientas y en la parte de herramientas tenemos el <coughs> perdón el planificador de, de palabras de palabras clave una vez <coughs> perdón una vez nos metemos en la parte del planificador de, de palabras clave eh, tenemos una opción que es buscar eh, nuevas ideas de, de palabras clave para, para grupos de anuncio en este caso lo vamos a hacer para para una estrategia eh, SEO. Lo que vamos a hacer es sencillamente introducir palabras que tengan sentido, que nosotros pensemos que van a estar relacionadas con lo que la gente busca y de qué va el contenido de, de nuestra página web. Y luego, pues entonces, eh, pues, haremos esas, esas búsquedas para ir encontrando <coughs> perdón, un listado de palabras que nos permita eh, llegar un poco a qué palabras clave eh, luego podemos estar eh, trabajando. En el, en el caso de que nos encontremos eh, eh, que no hemos llegado a muchas opciones, eh, puede ser que haya nichos de mercado o mercados en los que encontremos eh, dificultad para encontrar palabras clave. Eh, nos podemos encontrar, bueno, podemos ir a la, a la herramienta de Uber Suggest, eh, que es una herramienta pues que simplemente podemos eh, introducir una palabra clave y entonces pues eh, pues bueno nos dará una, muchísimas opciones eh, para poder completar. <coughs> Ese listado eh, de, palabra, de palabras clave. Luego, para, para ver un poco el grado de la competencia, eh, lo que tendríamos que hacer es ver el número de resultados indexados eh, en Google. Yo lo que hago es meter, de cada palabra que yo estoy viendo, estoy estudiando, eh, lo que hago es meter la propia palabra en Google y lo que hago es meterlo entre comillas, más que nada por el, por el hecho de que si lo metemos entre comillas, eh, nos va a mostrar solo los resultados de aquellas páginas que tengan esa palabra clave tal cual como la ponemos. Si no, nos, nos estaría mostrando también <coughs> páginas, que en este caso tenemos el ejemplo de Marketing Online, pues eh, páginas que en el primer párrafo pone Marketing y en el último párrafo eh, pone Online, por ejemplo, ¿no? Y entonces, en este caso, pues tenemos una búsqueda un poco más a, eh, bueno, más a medida, más acotado, sí. más acotado mm -hmm. de, lo que, de lo que estaríamos eh, buscando, ¿no? Y esto, esto nos sirve un poco para ver el, el nivel de competencia eh, para el tema de palabras clave en, en, en Google. Luego también eh, os presento esta herramienta, que es la de Rankerizer, eh, que es una herramienta para monitorizar posiciones en, en, en Google. Eh, en este caso lo podemos hacer en varios idiomas, eh, lo podemos hacer en Google o lo podemos hacer en Yahoo mismo, en otros buscadores, en que lo, nos sirve para meter eh, todo un listado de palabras clave. En la herramienta y nos rastrea la posición que tenemos actual para, para una página web. ¿no? Y esto nos sirve un poco para ver si realmente estamos muy lejos o muy cerca eh, de las posiciones, un poco de privilegio para, para, una palabra, para una palabra clave. Es una herramienta muy útil porque es gratuita y, bueno, en unos minutos podemos estar rastreando eh, todas las palabras clave que, que queramos. Bueno, pues eh, una vez tenemos todos estos datos, eh, lo que hago yo, por ejemplo, en mis estudios es montarme una ficha de, de Excel, eh, monto esas cuatro eh, columnas y de lo que se trata es ver un poco, pues, aquellas palabras clave que tienen un nivel de búsquedas aceptable y que tengan el menor número de competencia posible, ¿vale? Cuando encontramos ese binomio que nos cuadra, pues entonces estaríamos encontrando una buena oportunidad eh, SEO, una buena palabra para, para poder trabajar, ¿no? Eh, luego nos podemos encontrar también que hay a veces en que ciertas palabras clave eh, tienen eh, datos parecidos, y entonces en este caso lo que tenemos que hacer es desempatar de alguna forma para que al final podamos eh, saber qué palabra clave eh, es más oportuna eh, que otra. ¿no? En este caso eh, lo que utilizamos es la propia el, bueno, una fórmula que es el key es el key effectiveness index. Eh, en el caso que nos encontremos con dos palabras que tienen un nivel de búsquedas parecido y tienen un número de resultados indexados parecido, eh, lo que podemos hacer es aplicar eh, esta fórmula en que simplemente pongo el número de búsquedas al mes al cuadrado eh, partido por el número de, de resultados indexados. Eh, la palabra que tenga el key más alto pues será la palabra clave eh, que yo debería eh, trabajar para, para mi estrategia SEO. <coughs> Luego, por último, eh, también tendríamos eh, la opción eh, de, bueno, para acabar de ver si, para evitar errores, en este caso, eh, sería bueno pasarlo por la herramienta Google Trends, en que podemos ver un poco las tendencias de búsqueda de la palabra clave, más que nada porque nos podemos encontrar con palabras que tengan datos parecidos a otro, pero una eh, sube en tendencia y la otra baja en tendencia. Con lo cual, pues esta herramienta me permite descartar eh, errores. <laughs> Y luego pues me, eh, me permite pues, ver un poco eh, si yo voy a trabajar una palabra clave que, que va a tener futuro o realmente es una, una palabra clave que se está yendo eh, para abajo. ¿no? Vale. Eh, esta es una herramienta muy, muy importante, es una herramienta de pago, pero yo la recomiendo mucho, la verdad, porque es una, es de las pocas, eh, eh, o prácticamente la única herramienta que nos permite destripar, por decirlo de alguna forma, la, la competencia. <laughs> Para temas de SEO, una de las cosas importantes que podemos hacer es ver eh, exactamente qué están haciendo nuestros competidores. Eh, nuestros competidores están, están utilizando ciertas palabras clave y podemos ver realmente qué palabras clave son muy importantes para, para los competidores. ¿no? Eh, en este caso, eh, yo lo que puedo hacer para SEO con, con Semrush es pues bueno, eh, meter un dominio, eh, una página web eh, que sea competencia en este caso. Y podemos ver el listado exacto de palabras clave que están utilizando para SEO, eh, cuáles son el número del de, volumen de búsquedas eh, al que están llegando con esa palabra clave, el número de personas eh, que clican en su resultado eh, de búsquedas para SEO y al final eh, cuántas visitas de SEO reciben por, por cada palabra clave. Eso me permite sacar muchísima información eh, muy valiosa para mí y más teniendo en cuenta que pues que bueno eh, si yo luego pues puedo eh, llegar a, a competir para esas palabras clave y bueno pues si realmente puedo ver eh, qué página tiene indexada para esa palabra clave pues puedo estar viendo qué elementos puedo yo jugar para intentar robarles entre comillas eh, esa posición en, en, en Google luego para SEO también eh, bueno para semrush digo eh, también nos saca estadísticas para lo que es sem para lo que es eh, Google AdWords para la parte de de Google AdWords, pues también podemos sacar eh, qué palabras clave están utilizando, cuál es el coste por clic que están eh, desempeñando en ese momento, o sea, qué están pagando por cada palabra clave y cuál es la posición que ostentan en ese momento. ¿no? Que para SEO también me lo dice. Eh, para cada palabra clave, mi competidor me está diciendo qué posición exacta tienen y el tráfico que al final reciben por, por cada palabra clave. Con lo cual, aunque sea una herramienta de, de pago, eh, es una herramienta muy útil para sacar toda la información relevante de un competidor para, para una estrategia SEO. Vale, otra de las cosas eh, importantes, cuando ya hemos hecho un estudio de palabras clave y al final le hemos sacado eh, eh, las palabras que al final quiero trabajar o las palabras que son importantes eh, para mi negocio, eh, otra de las preguntas que os podéis hacer es: ¿qué hago yo con esas palabras clave? No? Lo, primero, lo primero que vamos a hacer es optimizar nuestras propias páginas de la página web con esas palabras clave. Eh, tengo que hacer un aviso en este, en este punto eh, y es que no hay que abusar de esa palabra clave porque google eh, puede interpretar que se está sobreoptimizando eh, esa palabra clave y en ese caso podemos eh, incurrir en, en penalizaciones. y entonces, pues, nos encontraríamos eh, pues que bueno que si realmente lo hacemos de forma muy descarada eh, pues puede ser perjudicial para, para la propia página web. Eh, muchas veces, con que tengamos eh, la palabra clave en el título del, de la página, con que la tengamos un par de veces mencionadas en el texto eh, y luego tengamos eh, optimizadas la parte de las etiquetas o sea, hay dos etiquetas que son importantes para las páginas que uno es el title y la otra es la meta descripción eh, con que tengamos esas dos optimizadas eh, va a ser muchas veces suficiente eh, para optimizar eh, una, una página para todo lo que es el seo el SEO on page eh, luego <coughs> Otra herramienta interesante para, para analizar este tipo de cosas es la herramienta de MOV. Es una de las herramientas que yo también más recomiendo para temas de SEO. Eh, uno de los informes que me, que me saca es si una página está bien optimizada eh, para una palabra clave y nos saca algunos puntos que son esenciales y que me está diciendo, pues en este caso son tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho puntos que son importantes para tener, para tener en cuenta de si esa página está bien optimizada para, para esa palabra clave. <coughs> En primer lugar nos anota el title, en otro lugar nos, eh, nos, nos, nos anota la, la URL, en este caso es la, la dirección web, eh, la dirección que tenemos en el cursor de arriba, eh, que realmente pues, sea amigable, no tenga caracteres eh, difíciles de, de procesar y que realmente también tenga la palabra clave incluida en esa dirección web. Luego tenemos la, la metadescripción, que la hemos eh, añadido también. Luego la parte de, de los headings, lo que son el H1, H2, H3 que son la parte en cómo estructuramos el contenido para Google. Los H1 serían los el título de la propia página, los H2 serían los subtítulos de una página, los H3 los subapartados de los H2. ¿no? Esa es una forma en que nosotros podemos estructurar el contenido para decirle eh, a Google cómo tenemos estructurada esa, esa página. Luego, por otro lado, tenemos eh, si esa palabra clave está mencionada en el, en el contenido de la propia página. Si hemos utilizado negritas también en la, en la propia página web, la parte de las negritas eh, también se, se suele tener en cuenta. Tampoco hay que abusar de las negritas. O sea, lo que no puede ser es que yo tenga un texto y que solo tenga en negrita la palabra clave del, del propio texto. Eso va a, ser, va a ser perjudicial para la parte de SEO. Y luego también eh, tenemos la parte, nos aporta aquí la parte del tema de las imágenes, el tema del texto alternativo. Luego cuando incluimos imágenes en un texto. Eh, tengo la posibilidad de ponerle un título y ponerle una descripción a la, a la imagen. Y hay un apartado que me pone texto alternativo, que ese es el factor que se tiene en cuenta para SEO. Ese texto alternativo es donde yo tengo que hacer una mini descripción de la imagen y donde yo tengo que incluir mi palabra clave eh, para incluir esto en la, parte de, en la parte de SEO. Para los que, para los que trabajéis en la, eh, con WordPress, este es uno de los plugins que se tiene más en cuenta. De hecho, es el posiblemente mejor plugin para los temas de SEO, que es el tema de Yoast, eh, donde tenemos un punto que es eh, esencial, que es la parte de, para poder reescribir toda la parte de etiquetas, toda la parte de etiquetas para, para los textos de, de un blog, por ejemplo. Eh, luego, más que nada, es que cuando nosotros escribimos un, un artículo, luego está muy bien que tengamos en la parte de abajo. Eh, indicarle en bueno eh, mediante este plugin cuál era la palabra clave esencial eh, cuál era el title del, del propio del propio artículo cuál era la descripción y luego pues un poco para corroborar que la estructura SEO del propio contenido tiene sentido y entonces este plugin también eh, nos otorga por pues, ciertas eh, puntuaciones por decirlo de alguna forma en rojo o en verde para, para saber un poco si lo estamos haciendo bien con esa con esa palabra clave <coughs> Eh, luego, en la parte de, también es importante, eh, el tema de las metadescripciones y el tema del title, porque va a ser la forma en que vamos a poder controlar eh, cómo se comparten esos contenidos en redes sociales. Eh, como bien sabéis, la parte de SEO también es una parte social, entonces nos interesa mucho que nos compartan muchas veces, que nos mencionen y demás, y entonces la parte visual de cómo compartimos los contenidos pues va a ser muy importante. Entonces, una forma que tenemos para, para marcar esto es haber marcado la parte de, de la meta descripción y la parte del title para que tengamos prefijado eh, cuál va a ser el título que sale y la descripción que sale en la parte de en la parte de cada red social para, para luego tener controlada esa parte visual y que realmente tengamos ahí puesto el texto que nos interesa resaltar vale, y esto es una parte aquí tenemos un, un ejemplo de la parte de, de linkedin y entonces pues bueno pues tenemos la imagen tenemos el dominio la meta descripción y tenemos la, la URL cuando compartimos. <coughs> perdón, cuando compartimos todo esto en redes sociales, tenemos que mirar que todo esto va acorde a la palabra clave que hemos eh, designado y la palabra clave que queríamos eh, trabajar en nuestra estrategia SEO. Luego, otra parte <coughs> a tener en cuenta es que cuando escribimos contenidos eh, tenemos que saber utilizar bien lo que es el enlazamiento interno. El enlazamiento interno es que es muy sano que nosotros, siempre que lo hagamos de forma natural y el contexto acompañe, eh, podamos enlazar otros artículos, otras páginas nuestras, para transmitir posicionamiento de unas páginas a otras. Si nosotros estamos hablando de un, de un artículo de marketing y en algún momento hacemos una mención a cómo hacer un estudio, por ejemplo, de palabras clave para SEO, si vosotros acordáis que habéis escrito un artículo sobre cómo hacer eso, pues está muy bien que pues, pues, bueno, simplemente lo mencionéis, generéis el enlace. Y pues simplemente pues, así, pues, os estáis transmitiendo posicionamiento en las propias páginas y eso va a, ser, va a ser también relevante para Google, ya que entre unas páginas y otras pues ayudaréis a, a subir el, el posicionamiento. Hay que saber utilizar lo que es el, el propio Anchor Text. El, el Anchor Text es el texto que utilizamos, es el texto que, que es clicable en este caso, el texto que sale en otro color. Para que nosotros le, le cliquemos, pues tiene que ser un texto de relevante, tiene que ser un texto que indique que vamos a encontrar, por decirlo de alguna forma, al otro lado de, de la página. Y luego, pues esto, pues eh, eh, tiene que salir de forma natural y poder hacerlo de alguna forma, pues que Google no interprete que estamos eh, haciendo trampa, no estamos sobreoptimizando la parte de la parte de enlaces. Para los que uséis eh, el WordPress. Eh, hay algunos plugins para ello como puede ser el deseo Smart Links eh, que es un plugin para poder crear enlaces internos de forma mucho más rápida y de forma eh, mucho más eh, bueno de forma, sí, de forma más rápida que sería el principal principal objetivo y así ya pues bueno obtendremos una forma de hacer que ya nunca nos olvidemos de generar enlaces internos cuando estemos eh, produciendo contenido vale. luego entraremos en la parte de cómo eh, cómo posicionar eh, artículos en el, en el propio Google. Eh, hemos mencionado ya algunos temas, pero bueno, en primer lugar, saber qué objetivo eh, tenemos para cada artículo. Cuando estamos escribiendo un artículo ya tenemos que tener en la mente cuál es la palabra clave eh, que quiero posicionar. Para esto ya tengo que haber hecho el estudio anterior y haber visto que es una palabra clave relevante, que es una palabra clave que se busca y es una palabra clave que me va a traer eh, tráfico cualificado, tráfico que a mí me va a servir. Eh, luego tenemos, por otro lado, eh, que sean contenidos eh, largos, que sean contenidos extensos, en el sentido de, no por pues sea largos, en el sentido de meter paja, sino en el sentido de que tratamos un tema en profundidad y que realmente estamos aportando eh, contenido de valor, eh, contenido que realmente ayude a un usuario a resolver la, la consulta que tenía, ¿vale? para que no sean resultados. Eh, superficiales. Eh, luego tenemos la parte de eh, optimizar la keyword para todo lo que hemos explicado eh, el title, eh, el primer párrafo, los h1s, dos tres veces a lo largo del texto. Eh, luego otra parte que es muy importante también, <coughs> perdón, eh, es la parte de los sinónimos. Eh, cada vez eh, Google eh, tiene entiende más de, sem de semántica y entonces eh, la parte para no sobreoptimizar. Es bueno que utilicemos muchos sinónimos alrededor de una palabra clave, que eso también ayudará a posicionar la palabra clave que teníamos eh, marcada de, de un inicio. ¿vale? Y luego por último también, perdón, utilizar la parte de, de negritas, ¿vale? Para la parte de. En este caso lo que podemos hacer es encuadrar eh, toda la frase que teníamos marcada para, para esa palabra clave. Bueno, aquí tenemos una, un ejemplo de cómo optimizamos. Eh, una imagen para WordPress, por ejemplo, para temas de SEO. Ahí tenemos la parte, tenéis marcada con una flechita lo que es el texto, lo que es el texto alternativo. En este caso, pues ahí eh, habría que meterle pues, la palabra clave eh, con algún poquito de descripción más. En este caso, el texto es un poco corto. Deberíamos hacer un texto un poquito más, eh, más largo. Y en este caso, pues lo más importante es que añadamos el título y el texto alternativo, ¿vale? Para acompañar a lo que es la, el posicionamiento SEO. Del, del propio artículo. Aquí tenemos un, un pequeño eh, ejemplo de, de cómo utiliza el, el plugin Yoast eh, para temas de deseo en, en un WordPress. Esta es la parte que nos muestra al final de un artículo el, el plugin de Yoast para reescribir aquellas cosas que son importantes para un artículo en, en, en WordPress. Eh, primero, como veis, tenemos un apartado en que tenemos eh, para marcar lo que es la palabra clave principal. O sea, que esto ya tenemos que marcarlo, eh, cuál es la palabra clave que queríamos eh, posicionar. Y abajo tenemos los cinco puntos que considera Joast que son importantes que tengamos en, en verde para posicionar bien eh, esa palabra clave. Ahí veis la parte del, del título, tenéis la parte de la URL, tenéis la parte del, del contenido y luego tenéis la parte de la metadescripción. En este caso, eh, cuando tenemos la, todo eso en verde, digamos es que ese artículo eh, sigue una buena orientación para posicionar esa palabra clave eh, bueno, para, para ese texto, para ese artículo. ¿no? Luego, otra opción que tenemos también, eh, hay uno de los puntos eh, también muy importantes para SEO de cara al 2015 sobre todo, es lo que es el propio CTR. ¿no? Eh, Google interpreta que si tú tienes un resultado para un artículo eh, que estás muy arriba y la gente te clica poco, esto quiere decir que a lo mejor ese resultado no es tan relevante. ¿Vale? Entonces, ya no es importante eh, solo posicionar bien, sino recibir un buen ratio de clics para ese resultado. Hay ¿Vale? algunas veces he hecho algunos experimentos en que eh, he animado a bastante gente a clicar algún resultado que estaba en la segunda página de Google, por ejemplo, haciendo una búsqueda en concreto, y cuando la gente ha hecho unos cuantos clics sobre un resultado que estaba más abajo, ese resultado muchas veces eh, se va para arriba. Entonces, esto también indica que el CTR es, es importante. Y para, <coughs> perdón, para trabajar la parte del CTR, eh, lo que podemos hacer es trabajar en la parte de los rich snippets. Los rich snippets son, por ejemplo, estas imágenes que veis aquí abajo o estas estrellitas, en lo que nosotros podemos enriquecer eh, en la parte de los resultados eh, para. Eh, bueno, para poder hacerlo de tal forma que tener un resultado mucho <coughs> perdón, mucho más visual y que realmente se clique mucho más y eh, que tengamos un resultado pues que realmente gane en, en visualidad, en, en una parte mucho más visible para que se clique, se clique mucho más <coughs> para WordPress también tenemos eh, plugins específicos para esto yo recomiendo este en este caso que es well -one eh, org en lo que podemos eh, implementar snippets como pueden ser el de los breadcrumbs, de las hojas, eh, miras de pan, que es uno para indicar los recorridos de, de la página web dentro de una página, y luego en la parte de las estrellitas. La parte de las estrellitas es un punto en los rich snippets que se tiene muy en cuenta porque gana en visibilidad, entonces eh, clicamos mucho más sobre, sobre el propio resultado. Bueno, así es un poco, eh, para que se vean esas estrellitas, lo que tenemos que hacer es una implementación técnica mediante este plugin que hemos visto y luego lo que se hace es que se generan eh, estas estrellitas en un artículo y entonces cuando la gente puntúa sobre ese artículo entonces eh, nos aparece ese resultado en el resultado de, de Google ¿vale? entonces pues simplemente hay que tener en cuenta pues esa parte de los rich snippets y luego también en la parte de los contenidos tenemos que tener muy en cuenta eh, la parte de cómo integramos los botones sociales eh, en, en los contenidos para bueno, todos estos botones de Facebook de Twitter de Google Plus eh, para que realmente los contenidos tengan mucha más viralidad y podamos llegar a, a mucha más gente. Eh, bueno, cuando, tenía, cuando os decía la parte de los breadcams, de las, de las migas de pan, es el ejemplo que tenemos abajo del todo, donde pone eh, bueno, chuiso.com, eh, black hat, por ejemplo, ese, ese recorrido web es lo que se llama como migas de pan. Eh, lo que podemos hacer en este caso es, eh, si bueno, queremos ver si lo hemos implementado bien, pues simplemente nos vamos a Webmaster Tools. Y entonces, pues bueno, pues eh, ver un poco ir a la parte de datos estructurados y podemos ver ahí si tenemos implementada bien esta parte. Y entonces, pues eh, bueno, lo podemos ver simplemente para comprobar si la implementación la hemos, la hemos hecho bien o no. Vale, bueno, luego nos meteremos en la parte de, de promoción de los propios contenidos. Vale, uno de los grandes eh, objetivos va a ser que si producimos eh, contenido de mucha calidad, pues se van a generar links eh, de forma natural. Eso es lo que se le llama el, el, el llamado link baiting, que va a ser un poco, pues eh, bueno, si nosotros eh, tenemos la posibilidad de compartir un contenido que ha ayudado a mucha gente, pues entonces se van a ir generando enlaces eh, de, forma, de forma natural. Para generar eh, más enlaces eh, tenemos la parte... Eh, en la propia difusión de los contenidos eh, podemos utilizar lo que son los agregadores de contenido. Os he puesto algunos que son importantes, como puede ser bitacoras.com, o puede ser divoblogger, o puede ser marketing, marketing fan. <coughs> Perdón. Eh, en este caso, pues bueno, simplemente son sitios donde yo puedo colgar mis artículos de un blog. Y ello, pues, genera, genera un, un enlace a mi página web. Y esto, pues, bueno, ya son ciertos enlaces de calidad que yo puedo incluir a, a mi página web. Otra otra parte importante sería la parte de utilizar formatos muy gráficos. Eh, toda la parte de infografías, eh, gráficos, buenas fotografías, es algo que, algo que genera muchos enlaces y es algo muy recomendable eh, generar este tipo de, de formatos para realmente <coughs> resaltar toda, toda esta parte. Es, muy, es más fácil producir un, un contenido de texto que una parte gráfica. Entonces es, es mucho más difícil encontrar gráficos de calidad y entonces cuando encontramos algunos es muy fácil que lo que no enlacemos. Bueno, no sé si quieres recordar la parte de Twitter recordamos eh, sí claro y aprovechamos descanso. hacer un descanso hmm. les recordamos entonces eh, ya a medida que se acerca el, el final de la sesión de hoy pueden acercar dudas consultas preguntas que tengan para Pau a, utilizando el hashtag en Twitter OBS content es hashtag OBS content vale <coughs> bueno siguiendo en la parte de, de promoción de, de marketing de contenidos eh, una de las cosas que yo recomiendo también ...es lo que es... Eh, ...implementar distintos eh, formatos... ...utilizar texto, gráficos, vídeo, presentación... Eh, ...esto es un poco lo que le llamo yo a veces el... el ...un combo más cuatro en el sentido... ...de que si nosotros... Eh, ...pues bueno, creamos un texto en una página de WordPress... ...luego creamos un gráfico que se pueda compartir... ...en redes sociales más visuales como podría ser Pinterest o Instagram... <coughs> ...luego pues en el propio texto... ...insertamos un vídeo que luego podemos promocionar por YouTube y luego pues hacemos una presentación de ese mismo artículo en un formato para poder eh, promocionarlo en Slideshare eh, pues bueno esos enlaces eh, generarán una, una sinergia interna que hará que ese contenido se pues, eh, posicione posicione mucho mejor con lo cual lo que os recomiendo es que implementéis distintos formatos para ayudar a ese enlazamiento interno también esa parte es también importante la parte de Slideshare y aparte que es una forma eh, muy interesante de reciclar contenidos que ya teníais eh, creados y en este caso pues cuando te, caso cuando teníais un artículo que funcionó muy bien eh, lo que podéis hacer es adaptarlo a presentación de powerpoint y subirlo subirlo a Slideshare y eso pues os dará un poquito más de visibilidad un enlace más y una forma más de, de posicionar ese, ese contenido eh, luego también hay que tener en cuenta que LinkedIn hace poco hay alguien que hay algunas personas que ya lo han implementado pero de cara al 2015 lo vamos a tener todos disponible es la parte de la LinkedIn Publishing Platform, que es la parte en que nosotros nos podemos hacer autores de, de LinkedIn y en que la va a ser, bueno, es una plataforma de microblogging de, de LinkedIn en que nosotros vamos a poder eh, crearnos una ficha como autor y vamos a poder tener un pequeño blog dentro de LinkedIn. Por lo tanto, la recomendación que os hago es que utilicéis este canal también porque LinkedIn genera enlaces de mucha calidad. Eh, LinkedIn posiciona muy bien en Google y entonces pues es interesante que aprovechéis esta nueva plataforma que LinkedIn en 2015 va a dar acceso a, a todo el mundo. Vale. Luego tenemos algo muy nuevo también, eh, algo a tener muy en cuenta y es que ciertos contenidos si van a tener una relevancia muy grande para temas de SEO eh, podemos lo que es eh, utilizar las nuevas plataformas para, para promocionar eh, estos contenidos. En este caso, eh, lo que podemos hacer es publicitar esos contenidos. Eh, cuando estamos publicitando todo esto, eh, estamos eh, yendo a una estrategia, lo que se llama de publicidad nativa, en la que pasamos de publicitar anuncios a publicitar eh, contenidos. Esto se utiliza también para publicitar eh, contenidos con que tengan una parte de contenido publicitaria, pero luego también sirve mucho para que nosotros, si tenemos un contenido muy interesante para optimizar una palabra clave, <coughs> perdón, en concreto, pues entonces lo que podemos hacer es utilizar estas plataformas para intentar conseguir más interacciones sociales, intentar conseguir eh, más enlaces. En este caso, la promoción del marketing de contenidos eh, lo podemos hacer <coughs> perdón, con post patrocinados en, en Facebook, en Twitter y en LinkedIn. Y bueno, la intención es eh, pues, poder crear estrategias un poco más indirectas. Y que nos permita pues generar esas interacciones sociales y esos enlaces imprescindibles para, para posicionar contenidos en, en Google. Luego tenemos plataformas nuevas como lo que son la. como, como la que es Outbrain. Que en este caso, eh, este en este caso es un pantallazo de, de la vanguardia. Eh, en, la, en el que nosotros cuando vamos, eh, clicamos en un artículo y luego nos vamos a la parte de, de abajo eh, de ese artículo. Eh, tenemos una, una, un apartado donde nos ponen otras webs nos recomienda eh, otros artículos de otros sitios y entonces yo como empresa lo que puedo hacer es pagar a coste por clic eh, puedo promocionar ciertos artículos y puedo tener visibilidad en soportes de primer nivel como podría ser lavanguardia.com elpais.com larazon.com y entonces pues eso pues también genera enlaces <coughs> genera enlaces temporales y luego genera también más interacciones sociales y me ayuda a posicionar esa, esa pieza de, de contenido. Luego esa promoción de, de marketing de contenidos para estas plataformas, estas son las segmentaciones que podemos eh, utilizar para un fin de publicitario y también para, para un fin de, de SEO. Lo puedo hacer tanto para keywords, para localización, categoría, dispositivo, usuario o, o incluso por, por franja horaria. Luego también tenemos la, la posibilidad de utilizar influencers. Una de las tareas eh, importantes lo podemos hacer con la herramienta que, que he mencionado antes, que es la de Booth Sumo, en eh, la que puedo localizar influencers sobre una temática que a mí me interese. Entonces esto cada vez va a ir más al alfa, lo que es encontrar colaboraciones eh, que puedan parecer naturales para que cierta persona influyente pueda producir contenido. Eh, que a mí me sirve para posicionar y para ganar visibilidad sobre una temática eh, en concreto. En este caso, eh, podemos encontrar distintos niveles de, de influencers en función un poco de lo que nos interese y en función también del, del presupuesto eh, que tengamos. Luego, otra de las cosas que también va a ir en tendencia es la parte de, de conectar influencers con marcas. Esto, por ejemplo, se ha puesto aquí un ejemplo de una plataforma que está activa en Estados Unidos, la de FameBit, pero esto cada vez más va a ir introduciéndose más en España, lo que es eh, conectar influencers con marcas para poder llevar a cabo colaboraciones de post patrocinados, eh, poder hacer algún webinar o poder hacer acciones de contenido para poder llegar un poco más allá, un poco más lejos. Para dar visibilidad a los contenidos y posicionar esos contenidos para, para SEO. Vale, ya por último entraremos un poco en cómo medir correctamente toda la, la estrategia de, de contenidos. Eh, lo primero que deberíamos hacer es irnos a nuestro perfil de Google Analytics, eh, ver un poco cuáles son los contenidos eh, que generan eh, más visitas. y luego ver un poco cuáles son los contenidos que tienen un promedio más alto de tiempo en página. Eh, y, y bueno, cuáles son los contenidos que tienen eh, un porcentaje de rebote más bajo. Más que nada porque esto nos va a dar una pista de cuáles son los contenidos que funcionan mejor y luego replicar ese tipo de contenido para cuando tengamos, para cuando tengamos que generar nuevos, eh, nuevos artículos. Luego también controlar, <coughs> controlar lo que es la parte del CTR. La parte del CTR lo podemos ver en, en Webmaster Tools, que es la herramienta también para Webmasters de, de Google donde vamos a poder ver las posiciones que tenemos para cada para cada artículo para cada eh, palabra clave perdón y entonces por ser un poco el CTR de los, de los resultados cuando veamos un poco el CTR que, que encontramos para cada artículo podemos dar una idea si hemos acertado un poco con el título con la descripción y si realmente era suficientemente atractivo ese contenido o no <coughs> Luego, eh, una, una parte que es muy importante es definir objetivos en, en Google Analytics. Eh, tenemos que generar eh, lo que son las conversiones y poder filtrar eh, aquel tráfico que venía de, de los contenidos. Más que nada para saber si realmente los, las visitas que venían eh, de un blog, por ejemplo, eh, cuando llegan a la página, eh, entonces, pues eh, si realmente generan conversiones o no. Más que nada es para ver eh, la calidad de las visitas cuando llegan cuando llegan a una página web por un lado ver si por un lado eh, me ayuda a vender y luego por otro lado eh, cuando vemos en un informe de Google Analytics si me ayuda a vender en otros canales. Otra, otra cosa que puede pasar es que cuando, cuando obtenemos visitas eh, por parte de SEO, eh, puede ser que no generen conversiones de forma directa, pero sí de forma indirecta. Entonces, eh, aquí cuando vemos el informe eh, de rutas de conversión en Google Analytics, podemos ver si el, ese marketing de contenidos ayudar, ha ayudado a generar conversiones en, en otros canales. Bueno, y ya por último, también eh, ver si, si han habido descargas en, en los contenidos eh, es otra métrica de calidad también a, a tener en cuenta. Un poco llegando a, la, a las conclusiones eh, de todo lo, un poco lo que hemos comentado es eh, punto número uno, eh, pensar cuando producimos contenidos en la parte de Google y pensar en la parte de usuario. Hemos visto metodologías para pensar en ambas. La parte de estudio palabras clave y en la parte de, de estudio cuáles son los contenidos que funcionan mejor. <coughs> luego, en la parte de conseguir enlaces de calidad y no sobreoptimizar las palabras clave en un contenido. Eh, luego plantear estrategias eh, antes de, de, esa, de ese marketing de contenidos, el estudio de palabras clave, la competencia, la viralidad, eh, luego elementos como los rich snippets para aumentar la parte de CTR, para, para aumentar la parte de los clics en los contenidos, eh, luego la combinación de canales en la producción y distribución de los contenidos, eh, tener en cuenta que tenemos opciones de poder publicitar eh, contenidos. Eh, mediante la publicidad nativa o el marketing contextual. Y por último, <laughs> implementar un sistema de medición que nos dé un poco las claves para saber si esos contenidos eh, pues bueno, han llegado a objetivos eh, o no. Bien. Bueno, es un poco la, la presentación hasta aquí, hasta la, donde ha dado hasta mi donde voz. donde da la voz. <laughs> sí, no, no ha podido dar más. No queremos abusar de tu salud ni de tu voz. perdón. perdón. Eh, pero a ver. Te planteamos antes de cerrar dos preguntas que han surgido. Eh, la primera de ellas es eh, hacia dónde crees que va a evolucionar el posicionamiento de contenidos. Una de las cosas que tal vez nos mostrabas recién es esto de linkar, eh, por ejemplo, marcas con influencers. Bueno, eh, ¿qué otras tendencias notas que a mediano plazo se van a empezar a, a implementar? Bueno, uno, uno de los temas es, es la reputación de los autores. Eh, cuando un autor genera un contenido, eh, lo que se tiene en cuenta también es cómo está posicionado ese autor, eh, si realmente tiene una comunidad de seguidores en, en redes sociales y todas estas interacciones, eh, tanto en Google Analytics como en redes sociales, esto va a tener mucho impacto en el SEO de ahora y en el SEO de los próximos años. Bien. Y la última que es polémica, Me preguntan si el contenido va a seguir siendo el rey. Eh, yo creo que sí. Yo creo que esto va a ser para muchos años. Eh, más que nada porque nos estamos cargando la parte informática del SEO y nos estamos yendo a una parte de, de posicionamiento de contenidos en que Google está obsesionado en que las posiciones de privilegio sean para aquellos eh, artículos o páginas web que realmente resuelvan eh, la consulta que se está haciendo. Con lo cual, y esto lo vamos a poder hacer mediante contenido y no mediante enlaces, palabras clave y demás, sino que entonces el contenido va a seguir siendo el rey. Genial. Muchísimas gracias por el esfuerzo. Bueno, eh, en primer lugar, bueno, simplemente disculpadme por, no. por el tema del, de la voz, eh, simplemente, bueno, a medida que ha ido evolucionando la presentación y visto que me iba quedando sin, sin la, lo, la, lo lamento y bueno. No hay ningún problema, de verdad, y muchas gracias por, por haber venido. Eh, les recordamos que en, en breve, en pocos días, les vamos a enviar un link para que puedan volver a ver la, la sesión de hoy y también para que puedan descargarse la la presentación que Pau compartió hoy con nosotros. Les agradecemos por haber estado allí. Del otro lado, muy buenas noches.